ustedes saben, se está cometiendo la obra de la calle La Virgen desde Risco hasta calle Carolina. La obra podemos decir que empezó hace 40 días y que lleva un buen ritmo de ejecución. Ya se ha cambiado desde Risco hasta calle Calatrava, hasta calle Calatrava. Se ha cambiado toda la red de saneamiento. Eso era totalmente necesario porque esa red de saneamiento era muy antigua, era de fibrocemento. La red de abastecimiento de agua, era de fibrocemento. Y se está cambiando toda, se están haciendo todas las conexiones, tanto de aguas residuales como de agua potable a todas las viviendas de la calle La Virgen. Vuelvo a repetir, se ha cambiado todo, se está metiendo, lógicamente, tubos para soterrar todo tipo de servicios a nivel eléctrico, que no haya cables aéreos. Y, en definitiva, eso es lo que tratamos, que cuando se hace una obra nueva, lógicamente, se adapte todo a normativa y quitar todos los obstáculos posibles, tanto aéreos como de la vía. Esta calle, pues también va, la remodelación contempla, lógicamente, accesibilidad peatonal, por lo que los acerados, en la parte más pequeña, van a tener alrededor de 1,65 m, con lo que ya cumplimos normativa para accesibilidad de personas con discapacidad y, lógicamente, todo lo que se trata de tránsito peatonal. Esa calle irá dotada también de luminarias LED y de jardinería, a modo de jardineras. Esta primera fase que se está haciendo ahora, se ya está llevando a cabo, ahora para los días de feria, lógicamente pararemos, porque estos días de feria mucha afluencia de gente en Linares, y esa calle pues se va a quedar totalmente limpia y transitable para personas. Los vehículos no van a poder transitar porque lógicamente estará llena de socavones, estará tal. Los pozos levantados y tal, pero lo que sí pretendemos de aquí a ferias, por lo menos uno de los acerados, subiendo la calle La Virgen desde Risco, el margen izquierdo, prácticamente ese acerado se va a quedar totalmente completo para que la gente pueda transitar por él. Una vez pasada la feria, pues continuaremos la obra, lógicamente, y son, como todos saben, y hay tres cruces distintos, pues lógicamente iremos para no estar inmersos y fastidiar a todo el mundo en toda la calle. Se terminará el tramo de Risco a Calatrava, después se acometerá el tramo desde Calatrava a Julio Burel y, por último, desde Julio Burel a Carolina. En los planes provinciales de obra, lógicamente, todo el mundo sabe que la aportación principal la realiza Diputación Provincial y para esta obra, concretamente, el presupuesto total de esta obra son 302.454 euros, de los cuales, como siempre, el ayuntamiento aporta el 29%, y el 81%, el 71%, lo aporta Diputación Provincial. La propuesta general de actuación de esta calle, como he dicho, era la reordenación funcional de la vía, renovación de la instalación de recogida y evacuación de agua, renovación de todas las redes de alumbrado y de para dar mejora a las condiciones del tráfico, accesibilidad peatonal y la dotación de elementos de mobiliario urbano.